Aquí comienza Desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de FUNSA Cundinamarca. Hoy con Planeta Ciencia Ficción del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¿Por qué en FUNSA Ciudad Líder la literatura nos libera? Bienvenidos. Un saludo fraternal a todos los oyentes que nos acompañan en este espacio radial del Biblioparque Marqués de San Jorge, por supuesto, llamado Planeta Ciencia Ficción, donde nos estamos encargando de compartir con todos ustedes las grandes obras de escritores del género. Como siempre, están acompañados por Nicole Gómez y Esteban Grajales, dos entusiastas y curiosos de la literatura, que poco a poco vamos construyendo conocimientos acerca de esta temática. La ciencia ficción se ha convertido en un género literario muy particular, del cual no solo hemos aprendido de literatura, sino también del universo, la condición humana y la tecnología. Estos tres pilares son los que sostienen toda la fundamentación literaria del género, la relación que hay con respecto al espacio-tiempo y a la condición humana, favorecida o no por la tecnología o la ciencia. Es la manera de plantear los diversos mundos posibles esbozados por la imaginación y la escritura de los exponentes de la ciencia ficción. Bueno, a mí me parece muy certero lo que estás diciendo, Nicole. Pero también me he puesto a pensar sobre la manera en la cual surgen estas novelas. No sé, imagino a Ray Bradbury pensando en el sol y en la posibilidad de extraer de este un poco de fuego. O en el afán del mismísimo Asimov de querer jugar a ser Dios a través de la construcción definitiva de una pieza robótica que esté moldeada bajo una moral a favor de la humanidad. ¡Ey! ¿Cómo hacer de estas historias algo posible? Obviamente, por medio del arte, claro está. Bueno, en este caso, de la tecnología. En segundo grado, dotándolas de una temporalidad y un espacio concreto. En este caso, el futurístico. Para luego, muy seguramente, desbordar la condición humana a exponer en la obra y acompañarla de desarrollos científicos o tecnológicos argumentados en un discurso concreto y creíble como es la ciencia. En definitiva, así es que se construyen estas obras. En primer lugar, parten de la imaginación del escritor y la aventura a lo desconocido. No creo que Isaac Asimov tuviese en su cabeza toda la extensión de fundación antes de escribirla. La creación literaria, y sobre todo la ciencia ficción, es una experiencia alimentada constantemente desde el presente. El escritor parte de la construcción de ideas, temáticas o escenas claves a las cuales quiere llegar. Luego, su labor se comprende como un tejido entre las ideas que ha contemplado antes. ¿Cómo llegar a este lugar o cómo vincular este hecho con esta idea? Son las preguntas que se hace el escritor a sí mismo para desenvolver su narrativa y construir su escrito. Ay, no. Bueno, inesperadamente comenzaremos este programa con una cierta metafísica de la actividad literaria. Pero no ha sido gratis, sinceramente, ya que el día de hoy como tal, hablaremos de un escritor bastante conocido en este género. Hoy compartiremos con los oyentes la obra de Stanisław Lem, escritor polaco del siglo XX. Hablaremos en particular de su obra máxima, Solaris, que es considerada una de las grandes creaciones filosófico-literarias sobre el género, ya que plantea no solo una posibilidad de encuentro extraterrestre, sino que también se expande sobre la condición humana que persigue este tan deseado e integrante momento. Pero bueno, todo esto y mucho más después del siguiente mensaje. Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 p.m. para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas,
donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en El Contador de Historias, los martes de 3 a 4 p.m. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 p.m. junto a Esteban Grajales y Nicole Gómez, para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Todo esto y mucho más en la franja de programación que el Biblioparque Marqués de San Jorge tiene para ustedes. Porque en FUNSA, ciudad líder, la literatura nos libera. Al aire con el Biblioparque. Gracias a todos los oyentes por continuar con nosotros. Bueno, en este momento del programa queremos pasar a hablar sobre la vida del escritor Stanislaw Lem, quien nació el 12 de septiembre de 1921 en Polonia. Es un escritor traducido a más de 40 idiomas y reconocido por la profundidad filosófica y satírica que dejan ver en su escritura. Las temáticas encontradas en los libros de este autor son la tecnología, la naturaleza de la inteligencia, las dinámicas de la comunicación y comprensión entre los seres racionales. También aborda la relación del ser humano con el universo, que es el tema característico de Solaris. La obra a abordar en este programa. Por aquí veo que uno de sus trabajos más alabados es Summa Technologiae, que es un ensayo filosófico-científico de su interpretación sobre la tecnología. Stanislaw Lem nació, creo que en Leópolis, que hizo parte de Polonia hasta 1939, si no estoy mal. Hoy en día es parte de Ucrania, este sector. Su padre, Samuel Lem, fue médico y heredó dicha carrera a su hijo. De aquí el interés de nuestro querido escritor de indagar acerca de la esencia de la humanidad con relación a otros organismos vivos. Qué curioso, ¿no? La familia de Lem es de ascendencia judía. Favorablemente, se salvó del holocausto nazi. La familia logró evadir la tiranía de ese tiempo, ya que falsificaron algunos documentos y pudieron irse del lugar. Hacia 1946, Stanislaw volvió a Cracovia para retomar sus estudios en medicina y psicología. El escritor, aunque tenía tendencias socialistas, discrepó bastante con este movimiento. Creo que también fue censurado por el comunismo, puesto que este le demoró la publicación de una de sus primeras obras. Creo que fue El Hospital de Transfiguración por el contenido que había en esta. Sobre el año 1951, Lem empezó a escribir sobre el contacto de humanos con extraterrestres, dejando plasmadas sus inquietudes en obras como Diario de las Estrellas, Fiasco, La Voz de su Amo, etc. Solaris es considerada una de las obras que innova en cuanto a la idea de contacto alienígena que ha mantenido la humanidad durante mucho tiempo. Por lo general, se piensa en un contacto que esté fundamentado por el lenguaje, ya que todos nosotros utilizamos esta forma para relacionarnos. Pero Lem, el mismísimo Stanislaw Lem, puso algunas incógnitas en cuanto a esta temática. Reestructuró la idea de un posible contacto por medio del lenguaje, ya que no podemos asegurar que una raza extraterrestre se comunique por medio de este. Bueno, más adelante hablaremos de esto mismo. ¿Cómo te imaginas tú los extraterrestres, Steven? Uy, la verdad no lo tengo presente, pero cualquier otra forma distinta que no sea la habitual encontrar en las películas de Hollywood, creo. ¿Cómo así? Explícate mejor. Pues con un cuerpo similar al nuestro, con tentáculos extraños saliendo por todo lugar. Pero bien, venga. ¿Cómo te los imaginas tú, Nicole? Bueno, pues yo considero que podrían ser de diferentes colores o que cambien de colores según, no sé, un momento, según el clima o gravedad, no sé,
qué sé yo. También creo que me los imagino como con tentáculos o muchas extremidades diferentes. También con muchos ojos, puede ser. No sé, creo que hay una infinidad de cosas físicas que le podemos imaginar a un extraterrestre. Bien, bien. Mira que Stanislaw Lem fue miembro de la SWFA, que son las siglas de la Asociación de Escritores Norteamericanos de Ciencia Ficción y Fantasía. Pero fue expulsado de este grupo al manifestar que la ciencia ficción de Estados Unidos es carente de calidad literaria y está enfocada a los intereses del comercio y el mercado. En sus últimos años de vida, fue miembro y fundador de la Sociedad Polaca de Astronáutica y trabajó en aras de la matemática, la cibernética y la filosofía. También ejerció como maestro de literatura polaca en la Universidad de Cracovia, hasta fallecer el 26 de marzo del 2006, después de una larga enfermedad. Ya hemos mencionado que las temáticas fundamentales de la obra de Stanislaw Lem es la cibernética y la comunicación entre humanos u otras formas de vida. Uno de sus personajes más destacados es Hyun Gi-chi, encontrado en novelas como El Congreso de Futurología, creo, Diario a las Estrellas también, o El Invencible. Más o menos como hacia 1961 escribe Solaris, novela que lo lanzó a la fama, gracias a la adaptación cinematográfica realizada por el famosísimo Andrei Tarkovsky en el Festival de Cannes de 1972. En fin, todo un maestro de la escritura y la investigación científica. Creo que es necesario resaltar que Lem fue un escritor que creció en un contexto bélico que obviamente lo afectó. Aún así, logró dedicar su vida a la escritura y mostrarnos de una manera artística las ideas que tenía acerca del devenir de la humanidad. Tanto así que en Paz en la Tierra, otra de sus novelas, muestra cómo la ambición de cada país por innovar en el desarrollo de la armamentística los lleva a convertir a la luna en una especie de bodega de armas de alcance letal. Sus ideas no son descabelladas, ¿sabes? Digamos que su ciencia ficción es dura, o como es conocida, hard, como la de Isaac Asimov, pero la opinión que este tenía sobre la humanidad no es demasiado alentadora. Obviamente, se debe todo a lo que tuvo que vivir en su juventud. Lem tenía 18 años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Toda su juventud se vio afectada por ese momento histórico y comenzó a desarrollar un sentir negativo por todo esto. Al parecer, la ciencia fue su refugio y la escritura su manera de sanación. A través de la poca experiencia que llevo leyendo a todos estos escritores, puedo decir que Stanislaw Lem tiene una perspectiva favorable en cuanto a la tecnología, al contrario de la que tenía Ray Bradbury al respecto. La perspectiva de Lem es diferente a la de Asimov, ya que este último veía en los robots la manifestación viva de la tecnología. Lem, por el contrario, no concibe muchos robots en sus novelas, y si los hay, no tienen gran trascendencia en el desarrollo de los relatos. Por ello es que los artefactos tecnológicos para Lem no son muy relevantes en sus novelas. Él le apunta más al desarrollo de la condición humana en escenarios galácticos o en contacto con diversos planetas. Esto último es el tema central de la obra que veremos a continuación, Solaris. Bueno, hablemos de la novela como tal, que es lo que nos compete, en donde encontramos al personaje principal que es bastante curioso, Chris Kelvin, psicólogo, que ha sido enviado a un planeta recientemente descubierto, Solaris. Este personaje se reúne con otros dos, uno llamado Snout y el otro llamado Sartorius, nombres complejos, pero que son de dos científicos, más que están en esta plataforma espacial, a pocos kilómetros de la superficie de Solaris. El planeta
se supone está cubierto por una marea azul con corrientes espantosas. Allí, dentro de la plataforma, comienza a ocurrir sucesos extraños, como por ejemplo, la aparición de otros seres vivos relacionados con el pasado de los tripulantes. Kelvin comienza a comprender que el planeta realiza una lectura del inconsciente y la memoria de los tripulantes para recrear personas de sus recuerdos. Bajo esta dinámica es que se construye toda la novela. Bueno, como ya hemos mencionado anteriormente, Solaris es una novela de contacto alienígena. Favorablemente, plantea una nueva forma de contacto, no la basada en la idea clásica mostrada en el cine, sino en una perspectiva donde lo alienígena sale de toda concepción humana y comienza a complejizar el entendimiento entre ambas partes, lo humano y lo extraterrestre. Con respecto a lo anterior, encontramos la siguiente reflexión de Jesús Palacios. Lem señala el gran fallo de la ciencia ficción en general y de aquella que trata sobre la vida alienígena en particular, su incapacidad para concebir una forma de inteligencia que no tenga absolutamente nada que ver con la nuestra y por tanto la imposición de características humanas a sus creaciones supuestamente inhumanas, incluso cuando lo que se pretende es describir su completa otredad, su divergencia absoluta respecto al ser humano que las identifica como los otros o lo otro por excelencia. Creo que podemos coincidir junto a Jesús Palacios que el ser humano siempre irá a lo desconocido bajo una perspectiva antropocéntrica. Esta palabra como tal hace referencia a que el ser humano siempre se pone como el centro de todo. Entonces, si va hacia lo desconocido, en su cabeza, inconscientemente, ya está planteando que allá puede encontrar algo que él espera encontrar, pero que muchas veces no es así. Bueno, sí, esperamos encontrar allá afuera algo parecido, similar a nosotros. Cuerpos similares, sociedades similares, lenguaje, inteligencias similares. Todas estas características que nos componen, queremos hallarlas allá. En lo desconocido, en el espacio. La obra de Stanislaw Lem propone quebrantar esta perspectiva y abrirle espacio al asombro, puesto que tiene una posibilidad más alta de encontrarnos con esto que con una forma corporal humana allá afuera. Pero pensar en que lo que puede estar allá afuera no tiene forma humana o conocida por el humano plantea un problema en sí mismo, ¿no te parece? A ver, ¿cómo imaginar algo que está por fuera de lo que hemos imaginado hasta el momento? Si no estoy mal, creo que ya habíamos hablado de este tema. Pero con respecto al lenguaje, ahora con respecto a la imaginación, ¿cómo imaginas algo que no existe? ¿O que nunca en la vida has visto? Oye, sí, claro. Cuando hablamos de las paradojas que planteó Heidegger con respecto al lenguaje, creo que le atinaste, Nicole. Tienes toda la razón al preguntar sobre eso. Pero la salida fácil, siempre he dicho, es dotar de corporalidad a la humanidad, a todo eso que podemos encontrar afuera. Stanislaw Lem hace algo diferente. Ve en lo desconocido un objeto a estudiar. De esta manera, es que el planeta Solaris se construye para los personajes de la novela como un objeto de estudio que quieren saber investigar de qué está compuesto. Precisamente, ese es otro error del antropocentrismo, considerar que todo lo desconocido lo podemos construir en nuestro objeto de estudio. En la novela, los científicos llegan a la plataforma espacial a observar el planeta para sacar hipótesis de lo que es este, pero no son conscientes de que el planeta es el que los está estudiando y realiza el primer contacto. Un error fatal de la humanidad, siempre lo he dicho, es su pretensión de sentirse el centro del todo. Alguna vez centro del planeta Tierra, luego centro del sistema solar y ahora centro del universo. En este caso, Stanislaw nos muestra cómo los científicos investigadores se convierten en el objeto de estudio del mismo planeta. Aquellos que fueron a estudiar el planeta, ahora son estudiados por este.
Pero para intentar entender lo otro, hay que ponerse en su lugar, con toda la intención de descifrarlo. Vamos a ver qué nos propone el planeta. Los seres humanos, como seres sociales y compuestos de lenguaje, esperamos que la otredad se manifieste por medio del lenguaje para lograr descifrarlos. Los científicos que se encontraron en la plataforma cercana a Solaris estudiaban los movimientos de las mareas de su superficie para buscar allí un lenguaje, pero no tenían en cuenta que el planeta funcionaba de manera distinta a lo que ellos esperaban. Solaris, como tal, es un planeta orgánico, vivo y unitario. Para él, la comunicación o el lenguaje carece de sentido. Obviamente es una entidad que se relaciona consigo mismo constantemente. No conoce la comunicación porque nunca la ha utilizado. Muy seguramente tendrá otras maneras de identificar lo externo. Stanislaw Lem plantea en el texto que Solaris es un planeta con conciencia cerrada en sí. Solo es consciente de su existencia interna. Cualquier cosa que esté fuera de esta es una conciencia externa para Solaris. Lo que conocemos como otredad, como tal. Pero teniendo en cuenta este planteamiento de la novela, lo que uno menos puede esperar es que el planeta se comunique por medio del lenguaje. Tendrá otras dinámicas, tendrá otra forma de relacionarse con aquellas conciencias externas. Ya veremos. De esta manera, la novela plantea que para Solaris, pensar y materializar es lo mismo. El planeta materializa todo lo que piensa, y de esta forma relaciona con lo que está fuera de este. A esta habilidad completamente alienígena es que se enfrenta la tripulación de científicos que creen estar investigando a Solaris. ¿Qué piensas de esto, Steven? ¿Cómo te parece? Efectivamente, creo que Stanislaw Lem ha logrado innovar en cuanto a los posibles contactos alienígenas. Nos sacó de esa vaga idea antropocéntrica. Como se ha dicho anteriormente, la salida fácil fue siempre pensar en esto, en encontrar algo parecido allá afuera a nosotros mismos, que tenga cabeza o cuerpo o ojos. Lo que plantea el libro es, en primer momento, alejarnos de esta perspectiva antropocéntrica, puesto que no es seguro que en lo desconocido encontremos algo tan común. El universo es tan infinito y extraño que sería frustrante, yo creo, encontrar otra raza humana allá afuera o similar a nosotros. Pero bueno, aún queda una duda en el aire, y es la manera en que Solaris manifiesta su pensamiento con la tripulación de científicos de la novela. Hablaremos de esto después del siguiente mensaje. Acompáñenos en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge y el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad quiere compartir con ustedes. Los miércoles los esperamos de 3 a 4 p.m. en el Universo del Niño, espacio guiado por Chris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos de 3 a 4 p.m. para gozar de las mejores radionovelas que Steven Grajales, promotor cultural, ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida, de 4 a 5 p.m., infórmese con Biblioparque al Día, un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez, equipo directivo de la biblioteca, junto al compañero Jason Patiño, para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Márquez de San Jorge. Por último, invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti, los viernes de 3 a 4 p.m. en el programa llamado Literatura en las Artes, porque en FUNSA, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Al aire con el Biblioparque. Para comenzar a disertar al respecto, debemos retomar la idea que Solaris es una conciencia cerrada en sí misma. Esto quiere decir que lo que esté en el exterior es un sinsentido para este en gigantesco, orgánico y vivo,
A diferencia, la raza humana tiene una conciencia abierta para sí misma y para el exterior. La realidad, para el ser humano, está construida desde lo interno y externo que hay en él. De esta manera, hay una gran diferencia entre organismos vivos. Bueno, para que una conciencia encerrada en sí misma, como la de Solaris, llegue a conocer una conciencia exterior a esta, es importante, vital, adherirla a su conciencia interna para hacerla parte de sí. ¿A qué me refiero? La conciencia interna de Solaris no puede relacionarse con los otros por medio del lenguaje. Entonces le toca es observar la conciencia externa o sentirla de algún modo y hacerla parte de sí para unificarla en todo lo que es Solaris. Bueno, muy seguramente Solaris siente el movimiento de los objetos que pretenden estudiarla, los científicos, y deja que se muevan libremente por allí, en la superficie. De esta manera, asume que estos sujetos, los científicos, también tienen una conciencia, porque se mueven por allí. Y efectivamente es una conciencia extraña para Solaris. Yo creo que en este punto de la novela, el planeta como tal también está muy intrigado, está muy enrarecido de lo que está pasando. Pero precisamente esa conciencia de que hay algo allá afuera le sirve para comenzar a sentirlos y descifrarlos. En este punto debemos preguntarnos, ¿cómo ve Solaris a los científicos? No los ve desde su corporalidad, ya que Solaris es una conciencia más que material. Al parecer, la coyuntura se traslada a un tema sensorial. Solaris percibe los procesos mentales, las conciencias de los científicos, ya que es la sustancia de la cual la esencia del planeta está hecha. Es por medio de la lectura que hace el planeta Solaris de la conciencia de los científicos que se plantea el primer contacto entre organismos vivos. Para entender el contacto que el planeta establece con los científicos, debemos tener en cuenta lo que es un mimoide, para lo cual vamos a dar paso a la siguiente reflexión hecha por Esteban Betancourt. La reflexión es la siguiente. Abro comillas. Ahora bien, del mismo modo en que nosotros, al contemplar un objeto, nos quedamos con sus rasgos más distintivos, sus colores más vivos, sus formas más identificables, es lógico que Solaris, el planeta, al reconocer un proceso mental, se quede con los elementos más profundamente marcados, como los recuerdos más intensos. Unos recuerdos y procesos que no tienen por qué ser agradables, y de los que Solaris no tiene forma de saber qué significan para la conciencia fuera, de la que ha sido extraída. Los mimoides son las manifestaciones materiales de personas relacionadas a la vida de cada científico. El planeta, al materializar estos pensamientos encontrados en sus visitantes, no sabe qué representan para cada uno, pero inconscientemente recrea un experimento científico en el que tendrá en cuenta el comportamiento de las conciencias que se han desplazado por largas distancias para estudiarlo. En este punto de la novela, el lector muy seguramente puede dar cuenta de cómo el objetivo de la misión de los científicos ha sido volcado completamente. Y se ha puesto en contra de estos. El planeta Solaris ha comenzado a observar el comportamiento de los visitantes por medio de las recreaciones materiales de personas halladas en sus conciencias. Pero esto mismo es bastante complejo, puesto que, como diría el filósofo alemán Federico Nietzsche, cuando miras mucho tiempo dentro de un abismo, el abismo terminará viendo dentro de ti. Este punto de la novela es el que presenta mayor profundidad filosófica, puesto que pone a consideración la construcción que cada individuo, cada ser humano, hace del otro. Solaris materializa a Harvey, la ex esposa muerta de Chris Kelvin, el personaje principal de la novela. Este nuevo personaje nos va dando a entender cómo cada ser humano construye al otro desde sus propios conceptos. Tanto así que dicha construcción termina siendo completamente similar a quien lo construye.
Chris Kelvin, el personaje principal de la novela, es enfrentado a la idealización que él tenía de su exmujer y comienza a identificarse con dicha idealización. Las frustraciones, los deseos o los miedos están representados en ella. Y eso efectivamente le causa un pavor inmenso. Fíjese en algo, oyentes. De una manera muy irónica, Stanislaw Lem nos plantea en un principio de la novela que la aventura se trata de ir hacia lo desconocido, hacia el exterior, salir del planeta Tierra para ver qué encontramos en el espacio. Pero en este punto de la novela nos voltea la arepa, como decirlo así, para susurrarnos al oído a cada uno de los que leemos esta novela que lo verdaderamente abismal y desconocido está dentro de nosotros, en el interior de cada uno de nosotros. Lo que acontece entre Chris Kelvin y la materialización de su ex esposa idealizada no lo contaremos en este programa. Solo diremos a los oyentes que el escritor logra narrar y describir ideas de suprema profundidad filosófica en cuanto a las dualidades ontológicas que hay en cada uno de nosotros. Pero sí queremos compartir con ustedes la siguiente cita que sostiene el desenlace de lo que hemos compartido con ustedes hasta ahora de esta novela. La cita le pertenece a Martín Cristal, que reconoce en Solaris la esencia de las novelas de nuestro querido escritor Stanislaw Lem. Martín dice lo siguiente: el ser humano ha emprendido el viaje en busca de otros mundos, otras civilizaciones, sin haber conocido a fondo sus propios escondrijos, sus callejones sin salida, sus pozos o sus oscuras puertas atrancadas. Cerramos comillas. Sobre esta tensión funciona Solaris, oyentes. Solaris busca comprender un planeta del espacio exterior, pero los personajes, Yvarian, Snout, Sartorius y el psicólogo Kelvin, acaban asomándose a este abismo para ver en él su propia existencia. Salen al descubierto las miserias y las oscuridades de su interior. Acompañamos la reflexión de Martin Cristal con la siguiente. Esta idea es planteada nuevamente por Esteban Betancourt, que dice lo siguiente: en Solaris, la especulación sobre el primer contacto y el planteo de una otredad ajena al humano coexiste en tensión con el análisis psicológico y el estudio de la condición humana, porque al tiempo que critica el antropocentrismo con el que pretendemos adentrarnos en el cosmos, Lem admite que su ciencia ficción busca enfrentarnos a lo desconocido como forma de reconocernos a nosotros mismos. Dejaremos hasta aquí las reflexiones encontradas en torno a las temáticas de la novela, que no son, ni más ni menos, la idea ya desusada de enfrentarnos a lo desconocido desde una perspectiva antropocéntrica, y la impactante afirmación que propone Lem al llevarnos a pensar que lo verdaderamente desconocido sigue siendo nuestra condición humana. Bien, creo que no podemos terminar este programa sin abordar la confrontante temática que se presenta en los últimos capítulos de la novela. Esta nos ha impactado de sobremanera, ya que es una idea que no teníamos presente hasta el momento. Es necesario recordar que Stanislaw Lem es un escritor de culto y que es necesario leerlo cautelosamente o implementar una segunda o tercera lectura de la novela para sacarle mayor provecho. Decimos esto siendo conscientes que vamos a hablar de algo que se menciona hacia el final de la novela, pero que tiene relación con varias partes del texto. Sin más preámbulos ni misterios, nos disponemos a comentar sobre el tema de la evolución. Sí, la evolución humana en este caso. Hacia el final de la novela, Snout y Kelvin mantienen una conversación sobre la creencia de un dios imperfecto que ha creado para sí la inmortalidad sin darse cuenta de su error. Tiene infinitud de poder, pero no en sabiduría,
y es por esto que se ve frustrado por su misma inmortalidad, que es su creación. Bajo esta idea, relacionan completamente al planeta Solaris. Estos dos científicos creen que Solaris es una especie de dios imperfecto a su modo. Obviamente, la idea de dios que plantean los personajes hace referencia al planeta Solaris. Después de todos los sucesos que experimentaron, no les quedó más remedio que intentar entender el planeta bajo la referencia a un dios. Pero la conversación no se queda aquí. Chris Kelvin manifiesta que Solaris ha tenido varios puntos de evolución hasta transformarlo en planeta. Al leer esto, nos hemos preguntado, ¿hasta qué extremo nos llevará nuestra propia evolución? Es cierto que diferimos enormemente con Solaris, claro está, pero también es cierto que la raza humana ha comenzado a distinguirse de su antepasado primitivo. Nunca antes hemos estado tan cerca de expandirnos hacia el espacio. Esto puede traer consecuencias impactantes para todos y para cada uno de nosotros. Hasta el momento nos hemos construido como seres sociales que construyen junto a otros, pero los desarrollos tecnológicos nos han demostrado que no es necesario estar cerca para comunicarnos. Los desarrollos científicos también nos han hablado al oído, para darnos a entender que es posible alterar nuestra genética en búsqueda de ciertos fines. Todo esto va construyendo un posible dilema para el futuro de la humanidad, la idea de aventurarnos por el espacio. Nicole, si la ciencia y la tecnología te proporcionara las condiciones y capacidades para poder viajar por todo el espacio por millones y millones de años, ¿lo harías? Ten en cuenta que viajarás sola y tu único fin es saciar la curiosidad sobre lo que puede haber allá afuera. Sí, claro que lo haría. Obviamente pensaría muchos pros y muchos contras, pero siento que ganan los pros, porque saciar la curiosidad, los seres humanos nos caracterizamos por saciar nuestra curiosidad y gracias a eso hemos llegado a muchos avances tecnológicos, científicos, sociales, muy grandes, ¿sí? Y solo pocas personas tienen el privilegio de hacerlo y pues qué mejor que ser una de esas pocas personas. Y con respecto a estar sola, yo creo que es cuestión de costumbre, de acostumbrarse y a no sentirse solo estando solo, pero pues no sé, solo pocas personas deben sentir esa experiencia. Por mi parte, claro que lo haría. Creo que el fin de la humanidad es conocer lo desconocido. Estamos atados a esto, ni modo alguno. A ir por el tiempo y el espacio esforzándonos en comprender lo difuso. La ciencia y las diversas corrientes del pensamiento apuntan a esto. Construir conocimiento de lo que no entendemos. La raza humana, para mí, aún está inacabada. Faltan muchos procesos evolutivos. Puede que con el tiempo nosotros también nos convirtamos en planetas. Al aire con el Biblioparque. Nos encontramos en el final de este interesante programa sobre la novela Solaris, del escritor polaco Stanisław Lem. En este programa abarcamos la crítica al antropocentrismo y la aterradora idea de que aún no conocemos lo suficiente en cuanto a la condición humana para salir a buscar al espacio otras civilizaciones. Queremos agradecer enormemente al blog Visión Prospectiva, una mirada al futuro desde la literatura, la ciencia y el cine. El blog es de Esteban Bentancourt, podrán encontrarlo en la página web. De esta página web, precisamente, hemos sacado la mayoría de las referencias compartidas con ustedes, oyentes. También agradecemos a nuestro alcalde Daniel Bernal Montealegre. Agradecemos a Juan David Barbosa, quien es el director del Centro Cultural Bacatá, y a Víctor Mejía, director del Biblioparque Márquez de San Jorge. También agradecemos enormemente al Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad, aquel grupo de trabajo. Y como no, los invitamos a que sigan pendientes de la franja de programación que nos une alrededor de la cultura. Estuvieron con ustedes
Nicole Gómez, estudiante de Comunicación Social, y Esteban Grajales, profesor de Humanidades, Literatura y Lengua Castellana. Porque en FUNSA, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Aquí termina Desde el Balcón Literario. Tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de FUNSA Cundinamarca. Porque en FUNSA, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.